Gracias, señora presidenta. Buenas tardes ya, señorías. Bien, estamos aquí de nuevo a propuesta del Partido Popular para hablar de gestión forestal. Desde Compromís estamos contentos de que se haya llegado a un acuerdo porque lo que era limpieza de montes se ha convertido en gestión forestal sostenible. Y como han comentado los compañeros de Podemos y de Ciudadanos, estaba todo por hacer. La propuesta de que se ha llegado a consenso, al final lo que propone es eliminar biomasa residual en áreas de discontinuidad forestal. Cientos de kilómetros del territorio forestal valenciano están en contacto con áreas urbanas en las que jamás se ha actuado y es fundamental realizar trabajos ahí, y por eso se ha puesto el hincapié en este tipo de actuación. Se han mantenido dos de las propuestas del Partido Popular porque son temas que, aunque estén a punto de materializarse, ahora mismo no están todavía publicados y, por tanto, pues bueno, hemos aceptado mantener esas dos propuestas, aunque considerábamos que eran innecesarias, y de hecho el Partido Popular sabía que tanto las brigadas de plagas, que ahora se han reconvertido en brigadas de conservación del medio natural, haciéndolas más eficientes y haciendo una encomienda para 2 años, cosa que no ha pasado nunca, bueno, pues está a punto de materializarse, y que, por otra parte, la contratación de personal necesario tanto para mitigar los efectos de los enormes temporales de este invierno como para seguir haciendo trabajos en el medio forestal, también está a punto de ponerse en marcha. A dos niveles. Por un lado, esas actuaciones de urgencia que está para realizar la Consellería y que ya ha empezado a realizarlas en ese arbolado dañado, en las zonas más afectadas, sobre todo en el interior de Valencia y de Castellón, y con una orden que está a punto de ser publicada, que ya lleva muchos meses de tramitación, y que lo que pretende es fomentar tres tipos de ayudas: gestión forestal sostenible como instrumento de ordenación y mejora ambiental y paisajística, en la que se destinarán 13,5 millones; la redacción de instrumentos técnicos de ordenación y gestión de bosques, que se destinarán 2,8 millones; e inversiones para la transformación y comercialización de productos forestales. Todo ello sumado a un montón de actuaciones de restauración de hábitats y de cuestiones que se han puesto en marcha. Porque hay que recordar que no había hecho nada el medio forestal. La anterior consejera de destrucción del medio ambiente, que tenemos hoy aquí presente, olvidó absolutamente la ordenación de montes, olvidó absolutamente lo que era una verdadera prevención de incendios, y hemos tenido que empezar desde cero. Lo que ha sido una oportunidad, porque no ha habido que corregir errores del pasado, porque no había nada hecho, y se han comenzado a hacer planes de demarcación que estuvieron ustedes 2 años y pico sin hacerlos desde un criterio de conservación. Y se han empezado a toda la tramitación. Lo primero que se hizo fue crear una mesa forestal para que hubiera un órgano de participación en el que se han consensuado diversos instrumentos de ordenación a todos los niveles. Hubo que empezar a corregir los errores. No había documentos después de los incendios por el CEAM. Empezaron a hacerse desde este Gobierno. Se han montado mesas de concertación en las que están los expertos y las personas implicadas, que van a analizar en cada uno de los grandes incendios cómo hay que hacer la regeneración natural. Se van a hacer todos los planes de demarcación durante esta legislatura. Ustedes en 2 años no hicieron nada. En 2 años ya se han avanzado buena parte de todos ellos. Se ha coordinado diversos decretos que hacía falta en tema forestal, y se ha elaborado un plan integral de fomento de la biomasa residual agrícola y forestal en todo el territorio. Señor, y sobre todo se ha consensuado, y acaba yo, las líneas estratégicas de prevención de incendios en nuestro territorio, de lo que tampoco había hecho nada. O sea que bienvenido al Partido Forestal, al Partido Popular, a la gestión forestal sostenible. Gracias, señor Ponce.